Este viernes es Viernes de Dolores y se intensifican las actividades organizadas por las distintas hermandades de penitencia. A las 7 de la tarde, la parroquia del Carmen acogerá una misa con posterior vía crucis por el interior del templo, para continuar con el vigésimo quinto pregón del costalero, que este año pronunciará Raúl Cano. Media hora más tarde, a las 7 y media, la parroquia de los Remedios acoge la misa en honor a la Virgen de la Soledad y, tras la misa y posterior besamanos, la vigésimo segunda exaltación al hombre y mujer de trono, a cargo de José Antonio Caravaca. Este portador del Santo Entierro manifestó que su exaltación estará dedicada a los hombres y mujeres de trono, a sus familiares y también a los sagrados titulares de su cofradía. Hay que hablar de los, de los portadores del Santo Entierro, que son los, los que yo llevo, los que, con los que me he criado desde muy pequeño. Eh, está dedicada a mi padre y a mi abuela, que son personas de, de la hermandad de siempre, de, dedicadas a la, a la hermandad y muy devotos. Y también, por supuesto, a mis titulares, el Santo Cristóbal de la Veracruz, la Virgen de los Dolores, Santo Sudario, el Santo Entierro, la Soledad y San Juan. El domingo de Ramos, los actos comienzan a las 7 de la mañana en la Parroquia de los Remedios con la tradicional Misa del Alba de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Salud. A continuación se producirá el traslado de los sagrados titulares hasta la Casa Hermandad, acompañado del rezo del Rosario de la Aurora. Y por la tarde, a partir de las 5, comienza la primera de las procesiones con la salida de la triunfal entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, desde la Parroquia del Carmen hasta la Casa Hermandad del Santísimo Cristo del Amor.